Qué oscuro está eso. Nunca me había detenido antes. Se avecinan problemas y yo sin amigos. Esto podría ser peligroso si no tengo cuidado. Los duendes gobernarán a los humanos. Me despisto un segundo y esto es lo que pasa. Una catástrofe. Parece un lugar sacado de un cuento. Ese tunante siempre va detrás de cualquier cosa nueva y reluciente. Hola, señora. ¿Necesita algo? Estoy hecha un trapo desde que se escapó Rococo, mi escarabajo doméstico. Siento oír que su mascota se ha perdido. Gracias. Agradezco tus palabras. Hace años que lo tengo. Me hace mucha compañía. Mientras dábamos nuestro paseo matutino el otro día al sur de aquí, nos topamos con el escondrijo de Henrietta. Dicen que Henrietta era una ermitaña paranoica que llenó su castillo de trampas para evitar que los ladrones le birlasen sus objetos de valor. Al acercarnos, el sol de la mañana se reflejó en algo de una ventana y antes de darme cuenta, Rococo se había ido. He estado preocupadísima, pero no estoy por la labor de meterme con Sabe Merlin que hay en esa casa o con los Aswinders que anden acechando. ¿Por qué tenía Henrietta tanta necesidad de proteger su casa? Henrietta era una baronesa que pescó un buen marido. Varios, de hecho. Su inmensa fortuna la llevó a una vida de recelo y aislamiento. Cuanto mayor era la fortuna que amasaba, más paranoias tenía por perderla.
De ahí las trampas terroríficas que hay por el escondrijo. Ni siquiera su familia se ha enfrentado a ellas para llegar a su fortuna. ¿Por qué no busca usted a Rococo? El escondrijo de Henrietta ya es traicionero de por sí, pero si le sumas a los Ashwinders... Aprecio a Rococo, pero aprecio aún más mi vida. Estaré alerta por si veo a Rococo. Oh, eres muy amable, pero no te acerques al escondrijo. Es peligrosísimo. Si alguien lo encuentra en el escondrijo, deberían recompensarlo con creces. Debería llevarse los tesoros de Henrietta. A ella ya no le va a importar. ¿Qué tiene a la venta? ¿Qué te trae por aquí hoy? Ese escondrijo suena intrigante. Tal vez deberíamos investigar por el bien de Rococo. Nunca tengo reservas suficientes, como suelo decir. Muchas gracias por venir. ¡Rebelio! Debe de ser el castillo al que huyó el escarbato de las... ¡Ashwinders! Será mejor que los rodee. O pase a través. Un castillo. Debió de ser majestuoso en su día. Seguro que Amit ha estudiado aquí. Espero que los Ashwinders no le hayan hecho nada a Rococo. ¡Más tesoro! Rococo ha debido de pasar por aquí. ¡Rebelio! Estas monedas deben de ser del escarbato de la señorita Coffee. ¡Arresto momentáneo! ¡Tesoro! Ese escarbato va dejando un buen rastro.
ha acabado. Centrémonos en dar con Rococo. Este escarabato se hace de rogar. Arresto, momento. Ya pasó todo. Espero que la señorita Coffee valore todo esto. ¡Rebelio! ¡Arresto! ¡Rebelio! ¡Rebelio!
Rebelio. Esto parece intrigante. Este lugar ha tenido días mejores.
Rebelio. ¡Leviosa! ¡Rebelio! ¡Arresto un momento! ¡La! ¡Rebelio!
Sacrificio. Rebelio. Acción. ¡Rebelio! ¡Arresto momento! ¡Rebelio! Brock Barrow no vale para ti. A menos que quieras que te aplaste un troll. ¡Rebelio! ¡Confringo! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Rebelio!
Rebelio. Parece un rinconcito acogedor. Mi pobre rococo. Señorita Coffee, tengo a su escarbato. Madre mía, ¿en serio? Gracias. Eres muy valiente. Estaba desesperada. ¿Cómo está mi dulce rococo? ¿Me lo devuelves? Sin duda se alegrará de ir a casa. ¡Seguro! ¡Ay, mi valiente exploradorcito! ¡Mi bebé codicioso! Me muero por llevármelo a casa. Gracias otra vez por lo que hiciste. Desde ahora llevaré a Rococo con correa cuando salgamos. ¡Al ojo mora! Al ojo mora. ¡Rebelio! ¡Al ojo mora! ¡Rebelio! ¡Acción! Wingardium Leviosa.
¡Levioso! ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡Levioso! ¡Confringo! ¡Wingardium Leviosa! No sé qué tal me iría en un sitio como este. ¿La estatua que hay cerca de Iron Day no estaba más desarmada? Siempre he dicho que viajar abre la mente.